¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noche ya. Eh, bueno, vamos a ver qué hay sobre este asunto. Y es que parece ser que ha dado una entrevista eh, para un youtuber. Creo que es periodista realmente. Este señor creo que es periodista. Y bueno, tiene un canal de YouTube pequeñito, pero, pero creo que es periodista. O sea que... Que realmente es que me suena de haber dado más noticias a este señor. Al menos este nombre me suena a mí de haber dado más, eh, más noticias. Eh, voy a ver si pone aquí algo en referencia a él. Vamos a ver el Instagram, porque a mí me suena de ser de que sea un periodista, de que han hablado de él algunas ocasiones. Mira, de hecho, lo siguen José Antonio Avilé, Antonio David Flores y varias personas más. Lo que pasa es que la cuenta es privada, entonces, claro, no nos pone quién es. Eh, esperamos, Ricky García. Ricky García. Mm. Ah, este es otro. Vale, este es otro. Este es el que estaba ayer en... Precisamente en fiesta. Este precisamente lo he visto yo por primera vez en mi vida en fiesta. Este que estoy... Este que os estoy enseñando... Un segundito, lo voy a compartir. Este lo vimos ayer, pero son... ha ido... entonces ha ido Ricky García. Vale, vale, vale. Está este, que es el periodista que ayer estaba en fiesta, que lo estábamos diciendo, que yo decía quién es este, la primera vez que lo veo. Vale. Y está este que es otro Ricky García y es el que le ha hecho la entrevista a Carla Vigo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué entrevista le ha hecho, porque se me habéis revolucionado, menos mal que yo las cosas las, las busco bien. A ver, cuando queráis cuando escuchar mi nombre, eh, primero lo que tenéis que hacer es leerlo, ¿no? Claro, el, mi compañero Bombazo de Bombazo TV, de Bombazo Digital. Eh, ha dicho Enrique, el youtuber Ricky García, todo muy ligero, hablado y parecía que había dicho Enrique. Esto ya ha pasado más de una vez porque, insisto, es que hay dos periodistas que se llaman así. Entonces es fácil que nos confundamos. Y claro, encima había dicho el youtuber, pero bueno, se trata de este señor que, insisto, no sé si es también periodista o no. Ahora voy, ahora voy, Lizardo, un segundito. Y bueno, vamos a ver la entrevista porque, bueno, independientemente de quién la haya hecho, eh, vamos a ver, vamos a ver exactamente la bomba que ha tirado eh, en este caso este señor esta señora Carla Vigo que creo recordar creo recordar que Juanca ya le hizo una entrevista creo a Carla Vigo es decir que está accesible eh, nos vamos a tener que poner en contacto con ella porque creo que está accesible a la muchacha le gusta contar todas estas cositas y ahora que estamos hablando de la Casa Real de vez en cuando bueno fíjate el enlace de miembro vale para que quiera ser ese miembro y bueno vamos a ver qué nos cuenta Carla Vigo en esta entrevista que Insisto, eh, todo mi respeto a todo el que cree contenido de una manera sana, le hace preguntas en torno a Jaime del Burgo, eh, Leonor, eh, Felipe, Rey Felipe, Reina Leticia, y bueno, vamos a ver eh, eh, qué es lo que ha dicho exactamente. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Una vez más, estamos aquí en un vídeo. Hoy tenemos a una invitada que pocas veces ha hablado. Creo que es importante escucharla también. Es importante conocer su historia y, sobre todo, saber y conocer también su punto de vista, ¿no? De todo lo que se está pasando en los uh -huh. últimos días y cómo ella ha vivido desde que nació. Recordad, dar like, suscribiros y compartir. Es algo gratuito y sencillo. Yo creo que tampoco hace falta esperar mucho más, sino le, le doy la bienvenida y ya la, la subo aquí para que todo el mundo la vea. Bienvenida, Carla. Buenos Hola. días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, encantado de que estés aquí en, en mi canal, que podamos hablar, que la gente también te conozca. Creo que pocas veces has hablado. Si has hablado, ha sido en la calle que te han cogido. Y realmente te agradezco que, que compartas Instagram conmigo y que la gente también te pueda conocer. Yo también estoy encantada de estar aquí. Bueno, Carla, amigos, realmente. Eh, ostras, se parece mucho a Elena de... y, y tal. Se parece mucho a Elena pero no recuerdo exactamente quién es hija de quién. Tiene 23 años. Eh, o sea, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sus padres son Erika Ortiz y Antonio Vigo. Ostras, pues yo me quería que era de sangre real real, porque se parece mucho a Elena y esa gente. Ostras, pues casualidad, ¿eh? Sí, sí, es de los Ortiz y tal. Bueno, en fin. Pues, pues ya está. Joder. Para que la gente no te conozca, lo pongo un poco en, en situación. Si no, ella es Carla Vigo, es la sobrina de la reina Leticia. Ajá. Y Ahora bueno, sí. yo creo que también va bien conocer un poco tu historia, como, como de repente una familia que estaba en, en el anonimato, de repente se, se convierte en su tía, es, es la reina de España. ¿no? Gracias, Lizardo, por esos 10 miembros que les han tocado. A eh, 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 Didac, Rosy, Ureña, Adelaida, María Jiménez, Isa, eh, Algar, Cherezade, Antonia, Fabiola, Mari Carmen. No sé si se me escapa alguno, alguna, pero bueno, ahora vais a salir ahí, ¿vale? Continuamos. Gracias, Lizardo. No. Entonces, quiero también, vamos a empezar si quieres, desde que naciste, que tú naciste en el 2000, y poco a poco vamos a ir avanzando hasta el día de hoy para que la gente también sepa cómo, cómo te encuentras y cómo estás a, a día de hoy, ¿no? Si no, yo quiero preguntarte, Carla, ¿cómo... Ojito, ojito que Carla, Vigo, se ha encontrado. Se ha encontrado con que su, su tía es. Es la reina de España, sin comerlo ni beberlo. Y ella se ha hecho influencer. Ostras, me hubiera gustado también un poco. Vivir de salir de fiesta... Hostia, hubiera estado oh, potentísimo, ¿no? No, yo creo que... Yo no, yo no valgo para eso. Yo creo que hubiera dicho... Yo hubiera entrado en depresión o algo. Yo necesito hacer cosas. Yo no me basta con salir de fiesta. Eso, eso para el ocio está bien, pero... Pero, ostras... Eh, ser influencer tan joven... También, también hay que saber digerirlo, ¿eh? También hay que saber digerirlo. No sé, bueno... Vamos a intentar ponernos contacto con ella... ¿Cómo se vive en una familia que de repente, lo que digo, que tu tía está en, en un informativo y de repente el, el rey le pide la mano para casarse y se convierte en princesa y luego en reina? ¿Cómo se vive en una familia? Pues, a ver, supongo que para la gente que era adulta en ese momento <coughs> debió ser muy raro, pero yo como era tan pequeña, pues tampoco noté el cambio, o sea, yo no noté el cambio de familia de anonimato a pasar a ser una familia que todo el mundo conoce. Yo sé que yo, lo viví muy pequeña, entonces no tampoco sabría decirte cómo era antes de. ¿Cuándo te das cuenta tú que, que, que tu familia ya ha pasado el anonimato a, a que es princesa y luego reina? ¿Cuándo tú te das cuenta que dices, ostras, pues esto va en serio, sino que mi familia ya no es normal, sino ya es una familia muy conocida? Pues, a ver, me di cuenta más mayor, ¿no? Porque, claro, pues cuando eres un niño no, no te sueles dar cuenta de mucho, pero lo noté sobre todo ya con 12 años que la gente me preguntaba... En realidad lo noté de siempre, pero ya cuando dije uy esto va en serio fue a los 12 porque la gente en el cole me preguntaba cosas de mi tía y yo me quedaba como ¿por qué me preguntas esto si no sé? Claro, pero yo me imagino que también el eh... en este tema no, voy a, no voy a obligar mucho porque creo que tampoco hace falta, pero me imagino que sobre todo cuando, cuando fallece tu madre y en el, en el entierro tú te das cuenta que ese entierro no es normal, sino que hay miles de cámaras, miles de fotografías, miles de fotógrafos persiguiendo. Yo creo que en ese momento también te das cuenta, ¿no? Que, que algo buenas preguntas, buenas preguntas, eh. Está pasando, claro, porque, porque no, no es un entierro normal, ¿no? Pues mira, yo es que no fui porque era muy pequeña, entonces los adultos de, decidieron que mejor no fuese. Pero no sí, hipo, claro. sé que ha salido en todas claro. partes, o sea, yo soy consciente de que ha salido en todas partes y que todo el mundo lo supo y todo eso. Luego, después me hacían claro. preguntas sobre eso y tal. Claro, entonces, pero sobre todo, yo, yo quiero saber, cuando tú, tú eres pequeña, ¿no? Que a lo mejor tienes 7, 8, 9 años, y, y, y me imagino que tú pequeña has ido a la zarzuela, ¿no? O no, o no ibas a la zarzuela siendo pequeñita. Sí. ¿Y cómo es ir a la zarzuela? Porque yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿Cómo es? ¿Tú cuando vas, jugabas con tu prima a, a, a las Barbies o cómo es ir a una zarzuela? Siendo pequeñita, ¿eh? A, luego ya iremos cuando sea más mayor, pero siendo pequeña, ¿tú entrabas a la habitación con tus primas y jugabas a las Barbies? ¿O era todo muy serio, sentado, vamos a comer? ¿Cómo es? No, es una casa normal, aunque parezca raro, es una casa normal. Es como ir a casa de tu tía. O oh, macho, pero explícate un poquito. Pues mira, eh, nos observaban, nos tenían controlados, no nos tenían controlados, jugábamos igualmente, yo qué sé, estírate un poquito. Por lo mismo. Sí, aunque vivas con tus primas y jugabas, por ejemplo, como, como cualquier niño normal, ¿no? Jugabais a las muñecas, a las Barbies y a cualquier cosa, ¿no? Sí. <laughs> es muy monosílaba, ¿eh? <laughs> Yo te digo una cosa: como se haya pegado los 41 minutos pa para echar seis bombas, no sé, vamos, se la habrá sacado con sacacorcho Ricky García, ¿no? Eh, las preguntas, eh, las respuestas, mejor dicho, madre mía. Siempre, siempre he tenido esa curiosidad, el hecho de, ostras, ¿cómo es ir a una tarzuela, no una cercana la no? Pero tú, tú siempre has tenido, has sido manteniendo relación con, con, con tus tías, ¿no? Me imagino que tanto con Telma como con Leticia, tú has sido manteniendo relaciones luego ya tenemos qué relación tienes actualmente pero cuando tú eras pequeña tú tenías relación con ellas no sí claro y actualmente y actualmente y... también sigue teniendo relación con tus primas pero lo contrario que no sé por qué dicen lo contrario pero actualmente también bueno ahora, ahora entraremos más en profundidad cuando, cuando hasta ahora no pero, pero que, que me, me imagino que, que es lo que te digo que ir también a la zarzuela es como wow no sino estar ahí va con un coche Pintado, ¿no? O ibas con cualquier coche. Ahí se a no, entrar no, con, cualquier... con cualquier coche. Lo que pasa es que tenías que te piden el DNI al entrar y te piden, te dan como bueno, como en las bodas de los famosos, ¿no? Van con lista, quieren saber quién eres, eh, tienes que enseñar el DNI y para poder entrar y, y ya está, lógico, normal, ¿no? Eh, pero bueno, lo interesante de esto es que, que si mañana quiero ir con un Seat y Ibiza puedo entrar siempre y cuando yo esté registrado con mi DNI como como invitado, ¿no? Yo más que nada era por por mi incertidumbre era esa, ¿no? saber si se puede entrar con un coche de menos gama, ¿no? Un cartelito de va por colores, y si es de, por pues si eres una persona importante de el gobierno, por ejemplo, pues te dan un cartelito con un color distinto al que le dan a la familia, y eso. Entonces curioso. entras ahí con un cartelito, ¿no? Y ya entras a la casa como si yo a casa de mi tía Pero Ya, sí. pues nos saludamos, nos saludamos normal El va en el coche para que lo vean los guardias No te lo cuelgan, ni nada bien. Sí, Lizardo, lo que pasa es que Da la casualidad que me he afeitado y digo Ostras, si me hubiera dejado la barbita, ¿sabes? Si pilla algunos suscriptores suyos eh, Con el tema de que ha hecho en la entrevista Pues digo, ostras, tío Pero bueno No me ha salido bien la cosa Y entonces tú ya vas a la casa y normal Como si yo voy a casa de mi tía a tomar café sí. Sí, pero tú podías ir siempre que quisieras, o tienes que avisar antes de, oye, voy hoy, o, o te voy a presentar si un día quieres a, a. Y escúchame, las preguntas son las preguntas que haríamos cualquiera, ¿no? <laughs> de querer, de querer saber. Pero oye, pero tú jugabas de verdad, pero de verdad que era todo normal y no, no pasaba nada y podías jugar las barbies a lo que tú quisieras o o yo qué sé, ¿no? Le falta decir, eh, oye, eh, cuando tú eras pequeña estaba el abuelo por allí, eh, os reñía, en plan. ¿Por qué no te callas, no? Entraba así a la habitación y porque le molestaba y con los gritos o cómo va el tema. A ver, tienes que avisar, como en cualquier casa. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ay, perdón. Como en cualquier casa. Escúchame, de, de influencer de, de, está flojeando la chavala, ¿eh? De influencer. A ver, si te pones a toser no pasa nada, pero yo qué sé, te pones la manita, pero. Aunque lo hemos visto la garganta, tu Dios. Porque siempre que vas a una casa tienes que avisar, pero eso como en cualquier casa. Y también para que ellos avisen a. a la. a los guardias. ¿Tú, tú estuviste en, en, en la boda de tu, de, de tu tía? ¿Tú estuviste en esa boda o no? Sí. Yo digo una cosa: yo sí si, si consigo ponerme en contacto, yo no, yo no sé si podría aguantar la risa, en verdad, ¿eh? porque es un personajazo, las cosas como son, ¿eh? Es un personajazo, ¿eh? con todo mi respeto. Pero, hostia, es que es un artista. ¿Y, ¿Y cómo? Yo, me, yo creo que ahí ya, ¿ah? en, el, en, el, en el 2004... Yo... Me refiero a ella, no, no, a él, no a él. ...te tienes que dar cuenta que, que esa boda no, no, no es ni medio normal. No, la verdad es que no, y además tengo una anécdota bastante graciosa con eso, porque invitaron a Pau Gasol. Pau Gasol, pues mm. claro... Yo... Pero cuenta, ¿qué, ¿qué pasa con Pau Gasol? Yo soy de siempre he sido muy pequeñita, y él era altísimo, y, y a mí me dio miedo porque le vi ahí tan alto y yo tan pequeña, que yo pensé que me iba a hacer algo. Y me fui corriendo detrás de mi padre porque pensé que Pau Castro me iba a hacer algo, porque claro, le veo yo ahí tan alto de repente, pues... Claro, eh, un, chico de, un chico de dos metros y pico. Claro. No eres pequeño, porque en verdad tenías cuatro años tampoco... Claro, ver, pero yo creo que, que, claro, al ver tantas personalidades ahí, eso tiene que impactar. Eso, eso impacta, sí. Y las sí. camas y la gente ahí esperando, como si fuese, no sé. ¿Tú, tú, te agobiaste. ¿Tú, tú ¿Ha salido algún momento que, que te has sentido sobrepasada con esta situación de decir ya no puedo más? Muchas. Y sobre todo, pues cuando era más pequeña, que era cuando más me perseguían, bueno y ahora también. O sea, hubo una temporada en la que no me persiguieron y eso estuvo tranquilo, pero cuando era muy pequeña, que fue cuando se casaron y luego lo de mi madre y luego y luego ahora aquí ya estoy saliendo más y eso por pues, sí que a veces he dicho ¡guau qué pesados! <laughs> Pero, pero realmente a ti eh, a ver, pero al final si tú te prestas a ser influencer y tal eh, lo lógico es que te persigan aún más, si tú vives un poco al margen de, de lo, del foco mediático, realmente eso a ver no, no, yo, yo sé que la van a perseguir igual, pero eh, persiguen igual a Victoria Federica que Irene Urdangarín Pregunta fácil. No. ¿Por qué? Pues porque Irene es tranquilita, no se mete en lío. Victoria, Federica y Froilán, pues bueno. ¿Qué os voy a contar? Pues claro que lo van a perseguir. Si son los que más la lían, pues lo persiguen a ellos. Es a lo que voy. ¿Ustedes creéis que. que para colmo no es ni. no tiene nada que ver. La sobrina de la reina Leticia. ¿Qué tiene que ver? O sea, si ella llevará una vida. ¿Tendrá sobrino la reina Leticia? Tendrá, me imagino que tendrá más sobrino más, yo qué sé, más primo ya sean más jóvenes, más mayores, eh, yo no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, si ella se hubiera querido, si ella hubiera querido, qué sé yo, eh, llevarlo de otra manera, mmm, llevarlo de otra manera, pues, pues no la perseguirían, ¿no? Pero si al final quiere vivir de ese influencer, eh, es lógico, ¿no? Tampoco te persiguen tanto, ¿no, Carla? No. Yo creo que yo creo que aquí te dejan bastante tranquila. Siempre siempre y cuando siempre hay al cinco sí. reportero que te persigue. Yo creo que sí, lo que pasa si ella va a un evento y es famosa, por lo que es famosa, pues evidentemente la persiguen y le preguntan, pero realmente mmm, en ella está eh, no a acudir a esos eventos. Si ella quiere realmente ser anónima y tal, que amo, que veo que veo que no, veo que no porque no tiene ningún problema en conceder entrevistas. Y que te pueda hacer preguntas, pero que yo creo que tú también vives tranquila, ¿no? Sino yo creo que tampoco es un personaje que te esté persiguiendo muchísimo. Incluso ahora que está el tema candente con varios temas, yo creo que tampoco te están molestando mucho, ¿verdad? No, ahora mismo no me están molestando mucho y me parece bastante curioso porque como no sé si sabéis todos lo que ha pasado estos días con Jaime del Burgo, que supongo que ahora lo hablaremos, pero no quiero entrar mucho en detalle en eso. Pero ahora, por ejemplo, no me están preguntando nada de qué opino ni nada. Claro, por eso te digo que. Me está si no... lo, está, lo está poniendo a huevo, lo está poniendo a huevo. Para que le pregunte. Sí que, la, sí, que la gente de las redes sociales me pregunta, oye, ¿qué opinas de esto? No sé qué. O sí que alguna. vez alguna. En teoría, según dice lectura, ha largado lo más grande. Uh, dice que no quiere hablar mucho de eso, pero en teoría ha largado seis bombas. Una persona me ha llamado. Claro, vale, pero ¿tú, tienes, tú, tú has tenido relación con Jaime de Burgo. Sí. ¿Y actualmente tienes relación también o ya no? No, ya no, hace, que no sé de él, un montón de años. Claro, pero uh -huh. si tú, por ejemplo, yo te preguntar, pero tú, tú, que has tenido relación, ¿no? Yo, por ejemplo, que no lo conozco de nada. ¿Cómo podrías describir a Jaime del Burgo? ¿Cómo, cómo, ¿Tu sensación como, como Carla, eh? Pues me parece bastante inmaduro. ¡Guau! Wow. O sea, lo que está haciendo ahora mismo, bueno, lo que ha hecho, porque ha borrado los tweets. No sé si lo sabréis, pero ha borrado todos los tweets. Porque supongo que habrá visto. No, no, totalmente. Y una persona que con la edad que tiene, que hombre, se presupone que con la edad uno, pues va teniendo más madurez y tal. Que, eh, que vaya. Eh, después de un montón de años, tenga ese, ese recelo y ese rencor y esa rabia con una persona no sé cuántos años después, me parece lamentable, ¿no? Porque la estaba liando muchísimo y los ha borrado y me parece una actitud un poco inmadura. ¿Qué pinta ahora que pongas eso? No sé. Pero, pero tú que tienes relación con, con tu familia, ¿no? Que me has dicho que la gente está hablando que no tiene relación y tienes relación tanto con Telma, me imagino con Telma tienes relación ahora, ¿no? Sí. Que, que, ¿Cómo ha sentado esos tweets en, en, en la familia? ¿Cómo ha caído? No lo sé porque no lo hemos hablado, pero a mí me han hecho gracias. O sea, me han, he pensado: este hombre no está bien de la cabeza. Sin pero, ¿pero por qué crees que ha sacado esto? Porque a ver, es verdad que es una, una noticia muy incendiaria, sino que de repente saca una foto de, de Leticia eh, eh, preñada con un mensaje, ¿no? Entonces es una, es una foto que va a hacer daño, sino no es una foto, no es un tweet que, que yo puedo colgar porque me apetece, sino que es un tweet que, que, que va con dolor y, y hace daño. Pues es... Total, totalmente. ¿eh? Yo creo que lo que quería era hacer daño o llamar la atención o cualquier cosa así. Uh -huh. pero, pero tú has, has escuchado campanas, no ahora, sino de hace años, que esto es verdad, sino algún comentario que tú has, has recibido o algún algo que tú hayas escuchado, sino que, que a lo mejor puede hacer daño. Pero tú has escuchado este tema como diciendo, oye, pues eh, ha pasado, ¿es verdad? Pues no, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Sí, no, pero Mira, Actualmente el tema está bien. Pero no sé qué clase de relación tenían. Yo, sinceramente, la, la seis bombas que dice aquí no sé dónde están porque la chica no sabe nada. Claro, sabemos que tenían relación con Leticia, pero no sabemos hasta qué punto eh, si han tenido una relación de amistad, de cuñados o, o, o de algo más, ¿no? Claro. Y eso no lo sé. Porque, porque tú, tú ahora eh, actualmente, eh, Carla, ¿tú te hablas con tus primas? Sí, claro. Si lo no, único tú, que tú, ejemplo, si una lo tan a... Gales, entre que una es en Gales y la otra en la academia militar, pues tampoco tienen mucho tiempo, pero sí. tengo relación pero con tú, mi... por ejemplo, tú si quieres le puedes escribir un WhatsApp y te van a contestar. Sí. Si sí, no, pero claro, el, el problema es ese, que se ha hablado que, claro, que no tiene relación, que... Wow. Entonces, a ver, yo, la gente se piensa que, también, yo quiero poner en contexto a la gente, sino la gente se piensa que porque seas familiar de alguien de la Casa Real, tu vida está solucionada, sino que no te falta de nada, vives como, como una reina, ¿no? Como se... Bueno, nos gustaría saber qué tipo, de, qué tipo de protección económica tiene, ¿no? Sería interesante. ¿Tú, ¿Tú has sentido apoyo familiar o a veces has descolgado el teléfono y has dicho, oye, porfa, necesito ayuda? Y te han dado la espalda. Y no, nunca he pedido ayuda y no me la han dado. Pero has echado de menos que a lo mejor te llamaran y te preguntaran, oye, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hombre, a veces sí, pero también entiendo que sean gente que está muy ocupada. Y que no puedan estar todo el tiempo llamando. Sí, pero bueno, pero sabemos la situación, si no, sabemos lo que, lo que pasó en el 2007, sabemos cómo te encuentras tú. Y yo creo que, hombre, que qué menos que, que hagan como. No sé, que tú, Carla. ¿Tienes para, para llevar a final de mes? ¿Tienes para, para comer? ¿Tienes para pagar alquiler? ¿Cómo? Uf, eh, a ver, complicado. Esto es como, ¿qué te digo yo? Eh, esto es como que te digo yo, como todo el mundo tenemos un familiar que tiene dinero de sobra, ¿no? O que tiene más dinero que nosotros, porque tiene un negocio, porque le va bien. Y yo no estoy esperando que ese familiar a mí me resuelva la vida, ¿no? Eh, el hecho de que sea reina, a ti te tiene que solucionar la vida. Yo, si algún día fuese rey, reina, yo le... Eh, o, o un cargo, vamos a poner político, ¿vale? Por no poner el ejemplo de los reyes, eh, yo le tengo que solucionar la vida. A un primo vago, por poneros un ejemplo, perdona. Es mi vida, ¿no? La que me, me lo estoy currando yo. Eh, no sé, no sé, no sé, no lo veo, ¿eh? No, no le veo la, la punta a esto. Al final, que, que, que ella ha echado de menos, claro, le está haciendo tan rebuscado con la pregunta, y claro, ella dice que sí, sí, hombre, he echado de menos, que algún día me llamen, pero están muy ocupados, lo justifica. No, es que tienen su vida, que demasiado complicada, tiene que ser. Una vida eh, eh, políticamente correcta para todo. Eh, vamos a hacer las cosas así, asado, patatín, patatán, como para encima tener que estar pendiente de todo, de todo el mundo, ¿no? Eh, sí, Tess, yo sé, yo sé, yo sé que yo sé que, que tienen cercanía eh, en redes sociales, salen en fotos juntas. Carla Vigo y Amor Romeira, pero Amor Romeira ya. ya hablé con ella mediante otra persona y dijo que no, que está en Telecinco, que ella tiene su. Ella, ella está siempre soltando bombas en redes sociales y tal. Y no le interesa. Y, o sea, dijo que, que sí, que respetaba lo que hacíamos y tal, pero que, que no podíamos. Más quisiera yo, pero no por, no por Carla Vigo ni nada. O sea, Amor Romeira es un pelotazo traerla al canal un día. Lo único que pasa es que es lo que os digo. Eh, ella no. No es que no la dejen 100%, porque ya hemos visto que gente de la televisión la hemos podido llegar a traer. De hecho, Jorge Luque, que está en tardear, lo hemos tenido aquí. Y tengo aquí el WhatsApp cuando yo quiera lo llamo. Y estoy seguro que me dice que sí. Y está en tardear todas las tardes. Eh, y el loco os digo, eh, amor Romeira, entre que ella tiene su propia información, tiene su propio gabinete de, de gente que le pasa información. Y ya luego. Lo vende en Instagram, lo vende en redes sociales eh, y ya luego eh, también está en fiestas en algunos programas de Telecinco. Pues a ver, cuando intenté contactar con ella, me dijeron que era prácticamente imposible, ¿no? Como que eh, no lo veía bien. Vaya, o sea, tuvimos una persona de por medio que habló del tema y, y dijeron que, que, que no. Vamos, fue, fue en su momento, hace ya dos años, Pepa Beltrán, la que le preguntó de parte mía y me dijo que no. Eh, si no recuerdo mal, sucedió así. No vaya a ser que cada vez que se nombra a, a alguien parece ser que es malo, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, no? Yo creo. Si no, no, eso, que... eso sí me lo preguntan, sí. Si no, tu tía la Edicia te llama y dice, oye, necesitas algo, si quieres te puedo ayudar. Porque, a ver, no es por hurgar mucho en, en la herida, ¿no? Pero, pero tú sabes que yo sé que hace tres años eh, estas cosas no, no, no pasaban. Sino habrá habido un cambio de hace tres años ahora. Pues eh, sí. Si no, ¿qué, qué, ¿qué ha cambiado? Que de repente. Yo, yo no voy a contar nada de lo que pasó hace tres años porque a la gente tampoco le, 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 le importa, entonces me da igual. Entonces eh, es una cosa que queda entre tú y yo y, no, y no, tampoco va a salir. Pero ¿qué, qué cambio? ¿Qué, ¿Qué ha pasado para que de repente digan, ostras, voy a, vamos a, a, a preocuparnos por Carla? Pues supongo que. que habrá. <coughs> lo siento que es que estoy mala. Ah, claro, tranquila. Pobre, chavalita. Eh. No sé, cuando está, no sé si está mala, realmente yo hubiera, ya que es grabado, ¿no? Parece grabado que no es directo, yo hubiera dejado la entrevista para otro momento. Pues supongo que, que se habrán dado cuenta que necesitaba ayuda. Claro, pero esa ayuda tú dices que nunca la has pedido. No. ¿Y cómo le llegan? A pues al final se está contradiciendo, dice, sí que he echado de menos alguna ayuda y no me han llamado, pero estamos ocupados. Y al final dice que sí, que sin ella pedirle la, la llegada de ayuda, no sé qué tipo de ayuda. No, porque me da vergüenza, la verdad. Aunque sea mi familia, me da vergüenza pedir ayuda. Pero ¿cómo, cómo le llevo eso a la, a la casa real para que, para que digan, oye, vamos a preocuparnos un poco más por Carla porque no está bien? Pues supongo que por parte de mi abuela y mis abuelos y eso. Claro, porque tú ahí, tú ahí sacas el, el, el orgullo, ¿no? De decir, eh, voy a ser fuerte, claro, aquí, sí. no, aquí, aquí no pasa nada. Prefiero... No, no, yo, pero no, yo creo que eso le pasa a muchas personas que tenemos integridad. Es decir, eh, yo, no, yo he estado, me imagino que como todos, no hemos tenido una mala época de, económica, eh, que se nos ha juntado el principio de la hipoteca con esto, con lo otro, con la cocina, con no sé qué, con no sé cuánto. Y yo nunca he pedido nada a nadie. O sea, yo, ¿sabes? O sea cosas que no tuviera para comer, pero bueno, estaba apretado, pues me ha aguantado, pues he tenido que estar cuatro o cinco años sin salir los fines de semana, pues cuatro o cinco años sin salir los fines de semana. Yo lo importante era que estuviera bien mi mujer y mi hijo en un principio, ¿no? Que era al principio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo honesto es que cada uno se busque las habichuelas, ¿no? Y intente buscar más trabajo o horas extra o lo que sea. Y, y ya está, ¿no? Y, claro, lo fácil. Yo voy a mi tío mi tía rica, venga, oye, ¿me puedes solucionar la papeleta? No, vamos a ver. Yo puedo pedir trabajo, pero yo lo que no quiero pedir es dinero nunca, ¿no? Y creo que esto es muy lógico lo que está diciendo. Pedir ayuda a gente de la calle que a mi propia familia, ¿no? Tú a veces... Claro, claro, antes de la... Por supuesto. ¿Tienes miedo de pedir ayuda a gente de fuera? ¿Por, por miedo a que, a que se publique o que...? O, no sé. O que, o que te hagan daño, vaya. Sí, claro. ¿Tú, tú te has sentido eh, traicionada o defraudada por, por alguien de, de la tele? De la tele, sí. Muchos. Es que, claro, aquí han hecho lo siguiente. Mira, para empezar, esta chica tiene 23 años. Eh, desde que sale de fiesta, imaginaron, ¿no? Oye, está Carla Vigo, es la sobrina de la reina. Eh, se le acerca a este, se le acerca a la otra. Venga, nos hacemos una foto, le cuentan cosas... Claro, así luego va... No voy a mencionar a Morromeira porque yo no sé si ha sido ella o, o, o quién, ¿no? Pero así tienen tanta información muchas veces esta gente. Pues a lo mejor porque han cogido a Carla de por medio y le ha contado cosas. En plan amiga, creyéndose que va a quedar ahí la cosa, confiando en gente. Y luego se ha dado cuenta de, ostras, que está, está filtrando información que yo le di el otro día, ¿no? Y se habrá decepcionado mucha gente, ¿no? y supuestamente eran que... pues, mis amigos también sobre todo sobre todo siempre no me cansaré de decirlo porque, es que ya no me acuerdo ni cómo se llama la Vilés cómo se llama oh, José Antonio Avilés. Oh, oh, oh. ese sí José Antonio Avilés qué bueno no me diga no me diga que te, que te fiabas de José Antonio Avilés pero si se ve todo desde lejos si ese tío se ve desde lejos es por ese bueno pero, pero ese ese se, se ha sentido traicionado por mucha gente no pero ¿Podría decir algún nombre que nos sorprendiera, que dijéramos, ostras? ¿es claro, un, nom un nombre <laughs> Ahí ha estado bien, dice. Pero ¿nos podría decir un nombre que nos sorprendiera? Es que ese, ese la liga con todo el mundo, ¿no? Ese ya falla, la falla a mucha gente, ¿no? Es como diciendo, bueno, es que cuéntame de algo de alguien que yo no sepa, ¿no? Ha estado, ha estado bien, <laughs> lo ha dicho con una naturalidad que me ha hecho gracia. ¿En serio, ¿De verdad? Eh, uf, ahora mismo no sé. A ver, Carla, seguro que sí que lo sabes. Algún nombre te viene en la cabeza porque alguien cuando hace daño, eso se queda dentro y, y lo sabes. Y no es venga, que me, a me un... ha pasado con tanta gente, porque claro, me ha pasado con gente de la tele, pero también me ha pasado con gente que, su... que no es tan conocida, que supuestamente eran mis amigos, y me ha pasado varias veces, entonces no sabría decirte un nombre. Pero ponos un ejemplo, algo que, que, que te haya pasado y que en ese momento te han traicionado. Claro, un ejemplo. Pues yo qué sé, por ejemplo. Un... Eh, pues confiar demasiado en alguien, pensar que no te va a traicionar y que al final, pues, no sea así. Sí, pero quieres un nombre. Realmente, para que la gente también se ponga en contexto que diga ostras, pero que hace Carla con, con Ricky, ¿no? En su canal. Si no, nosotros íbamos hablando mucho tiempo, es verdad que hemos hablado de muchas cosas. Eh, yo creo que he estado cuando más necesitario he estado, creo que nunca te he vendido, creo. Mi sensación, ¿eh? Y, mm. y realmente el, yo creo que también. Eh, yo siempre lo digo, sino la, la lealtad es súper importante. ¿no? Cuando, alguien, cuando alguien te confiesa algo claro. o te pide ayuda o, o, o necesita que estés ahí, es súper importante que, que luego eso no trascienda, no sino que tú sabes que yo eh, de ti podría haber vendido cosas, y lo sabes, porque, porque sí. nos está hablando, ¿no? Y, pero que es verdad que en la tele hay mucho traicionero y mucha, mucha gente mala, ¿no? Sí, aquí quiero lanzar un... o, o quiero romper una lanza, lanzar no, <laughs> quiero romper una lanza a favor de que en YouTube se hacen las cosas de otra, de otra manera, por norma general, insisto, por norma general, siempre hay mucho sapo, mucho chivato y tal, eh, que te vende a la más mínima por, por 5.000 visitas, que son a lo mejor 4 o 5 euros, dependiendo si el vídeo es más largo o más corto, pero realmente, realmente lleva bastante razón. Eh, aquí, la, al menos el que lo quiera hacer bien, ¿no? Eh, nos han contado cosas que, que, bueno, si mañana nos pusiéramos, no yo, eh, me, me refiero a todos los youtubers que, que más o menos tienen cierta lealtad. Eh, yo creo que eh, si vamos sumando en todos estos años, ¿no? Lo que nos han ido contando y no hemos querido contar por, por honestidad, por lealtad, por bueno, más da un poquito por aquí, evidentemente yo no te voy a vender ahora, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser, hay que ser coherente eh, y, y es lógico, ¿no? Que al final, cuando cierto famoso, aunque ya no hables de él, si alguna vez te ha contado algo, el no venderlo, a, a mí al menos me hace sentir bien conmigo mismo porque, porque creo que eh, es, lo, es lo justo, ¿no? No hay por qué hacer eso, no hay por qué hacer eso. Bueno, continuamos. Y... No sé, es como... Pero me gustaría que, que hombre, que me dijeras algún nombre. aparte no, El Avilés es típico, ese es el típico nombre es que se dice todo el mundo en la tele porque, porque... ¿Quién no ha sido traicionado por Avilés? Pero pero algún nombre en concreto, que... O para, para, que para que la gente también se ponga contenta cuando vea esto. Si no, vamos, a, vamos a abrir un poco un melón, Carla. Venga, vamos a abrir es que, un melón. Es que de verdad que no sé quién decirte ahora mismo. Pero, pero yo qué sé, eh, periodistas, eh, no sé... Eh, algún... el, tío, el tío tira bien del hilo, ¿eh? el director del semana, no sé cómo se llama, Jorge, creo que se llama. Jorge bor eh, Borrajo. Sí. Ese. ¿Por qué? ¿Por qué te ha traicionado ese? Pues porque iba a hacer una, bueno, hice una entrevista con él y supuestamente iba a ser que no me iba a hacer ninguna pregunta de de mi tía ni nada y al final la entrevista entera era sobre mi tía y sobre sobre pues eso. Lizardo, te cuento lo tuyo, ¿eh? No me tiras de la lengua que cuento lo tuyo, ¿eh? Que yo la honestidad la pierdo ligero. Sobre cosas de mi familia. Porque ahorita no ofrece muchas entrevistas, ¿no? Me imagino. Sí. Lo que pasa que es que después de lo que me pasó con Jorge, pues no, no me fío yo de las entrevistas que te dicen, no, si es para. Porque además, como yo quiero ser actriz, pues te dicen, no, es que es para impulsar tu carrera, te vamos a ayudar. La pobre, la de mentira que le habrán hecho a esta chiquilla. La de destrozo que le habrán hecho, mmm, psicológico, aprovechados de la vida. Eh, vamos, yo si algún día pudiera entrevistarla, yo no me aprovecho. Yo le digo, mira, eh, estoy poniendo un ejemplo de ella, pero con cualquiera, ¿eh? ¿eh? Y además saben mi forma de trabajar, todos los que han venido últimamente. Eh, yo, mmm, o sea, de, pregunto, de, ¿de qué te puedo preguntar? Lo que quieras, Enrique, no sé qué. O mmm, me puedes preguntar de todo menos de tal. Y, y yo, ya me puedo decir, perro judío, que no, que no, que no le pregunto algo fuera de contexto, ni algo eh, que no esté dentro de lo normal. ¿Me explico? Nada, mentira todo. Pero, por ejemplo, para, para que la gente vea eh, lo... Lo leal que eres con tu familia, que podrías haber sacado mucho rédito económicamente, sino, ¿qué cifra más o menos te han podido ofrecer por hablar y tú la has rechazado? Eh, la más alta, 60.000 euros. ¿60.000 euros? En una revista, me imagino, o en televisión, da igual. Sí. Eh, y te han ofrecido para que hables de tu familia. Uh -huh. Y he dicho que no. Que eso también es de valorar, porque a veces, cuando uno, por ejemplo, económicamente no está bien, te ofrecen esa cantidad y, y, y de repente dices, es que me da igual que, que hablar de mi familia, sino yo quiero. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, yo es que pongo siempre el mismo ejemplo. A mí me venía muy bien trabajar un sábado por X dinero, bastante bueno, un sábado en mi trabajo anterior. Eh, el jefe de un día para otro, íbamos rotando con otro compañero, ¿no? El jefe de un día para otro, eh, bueno, ese compañero se dio de baja y tal y cual, de un día para otro, él vuelve de alta. Y él decide compensar al otro. Eh, decide compensar al otro dejándolo ir a él más veces. De hecho, al final fue más veces que yo. Bueno, es una decisión del jefe. Yo ahí no puedo entrar. Eh, podría haberle dicho, oye, que él ya ha ido 6 y yo al final fui cuatro, ¿no? Pero es que tampoco... O sea, es decir, primeramente, no, es que no era el ejemplo que os quería poner. Ese no es el ejemplo. El ejemplo que os quería poner es... Eh, claro, es que se, se dio de baja dos veces este compañero Pero una de las veces Una de las veces que se dio de baja Que me dijo, Guillo, que me duele la pierna, no sé qué, no sé cuánto Le dije, bueno, la próxima dos semanas vas tú Le dije yo La próxima dos semanas vas tú No, hombre, no Si es que yo no voy No, no es tu culpa de que yo no vaya esta semana Tú sustituyeme y punto ¿Vale? Es verdad que ya luego se dio de baja más tiempo Y el jefe decidió que fuera él más veces que yo en fin, ya ahí no, no voy a entrar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo intento ser justo. Digo, oye, tío, si este fin de semana no puedes, pues ya la siguiente retoma tú y tú haces dos semanas seguidas. Dos sábados seguidos, ¿sabes? Eh, eh, es que si todo el mundo actuáramos así, el mundo sería un poco más fácil, ¿no? Si ahora si vamos mirando solamente a nosotros y el día de mañana, pues bueno, el día de mañana a lo mejor, si es al revés, pues la vida no te lo va a devolver, ¿no? Y, y yo creo que es mejor ser justo. Si tú eres justo con la vida y si tú eres justo con tus compañeros, seguramente, digo que no tiene por qué ser así, porque cada uno es de su padre y su madre, pero seguramente el, el día de mañana, pues, pues de algún modo se te lo va a devolver, ya sea tu compañero, la vida o llámalo como quieras. Necesito dinero y quiero hablar de mi familia, me da igual, ¿no? Pero claro, luego tú piensas la repercusión que tiene eso, ¿no? Sí, claro. Ya no solo la repercusión que puede tener a nivel mediático, sino también la repercusión que puede tener a nivel familiar, ¿no? Si quieres tener una relación buena con la familia, pues hay cosas que no hay que hacer. O uh -huh. si no, pues, por ejemplo, el caso de Blanca de Borbón, a Blanca de Borbón no le hace ni caso porque ha estado hablando de todo. Claro, Blanca de Borbón no tiene ningún tipo de relación con tu familia. No, porque ha estado hablando de un montón de cosas y no claro. la quieren. Claro, es como que, como que está vetada en la familia, ¿no? Sí. Sí, no, es... es, es... Cuando, cuando ven el teléfono, bueno, ni, ni, ni se atreverán a llamarla, vaya, ni a nada. Sino, y no está invitada a nada. No creo ni que ni que tengan su teléfono, la verdad. Claro. Pero, pero es curioso, ¿eh? Porque es verdad que, que hay gente que, 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 bueno, que le gusta hablar, que vende cosas, ¿no? Pero que, ostras, eh, es, es de valorar que, que te ofrecen 60.000 euros a una chica joven, que aunque a lo mejor tenía 19 años, 20 años cuando te hacen esa oferta. Y no, que, eso, me, y eso, que, eso me lo ofrecieron este año. ¿Este año te han ofrecido 60.000 euros por hablar? Sí. Bueno, pues yo aquí, desde mi canal... Te queremos dar las gracias porque tengo que justificar y decir que aquí no cobras nada, porque ya lo hablamos, que aquí en este canal yo no, puedo, yo no tengo ese medio para pagar y sobre todo... Pues... Sí, no, es lógico. Eh, ya os digo yo que yo nunca jamás he pagado a nadie ni, ni ahora mismo yo pod podría pagar. Eh, no digo que yo en un futuro no lo pueda hacer o no lo haga, pero a momento de ahora... Mm, no puedo pagar. Es decir, el que quiera venir cobrando que se vaya a otro canal, en mi, en mi canal, pues no puedo permitírmelo. Porque entonces es mm, que, que no, me, no me cuadra, no me cuadra la cuenta directamente. Pues te agradezco que estés hablando con nosotros y que nos estés ofreciendo esta charla que me imagino que, que también va a tener repercusión. Porque tú sabes que lo que hablemos aquí, a la sí. que esto esté en redes, tendrá su repercusión. Sí, de hecho, el canal se llama Ricky, como Ricky martín Ricky García, ¿vale? ¿No? Sí, claro. Entonces, pero ¿por qué has elegido eh, hablar aquí? Pues porque tú me das confianza. Si no, bueno, yo en ningún momento te he mentido, sino ya sabes que esto va a ir a, a mi canal de YouTube. Esto ya, ya lo sabes, sino no, es una cosa que me ha quedado yo. Pero realmente yo no, creo que siempre he ido de cara. Y es lo que digo, que siempre que he más necesitado he intentado estar ahí y. Yo creo que, que los dos sabemos las la conversaciones y la, y la bueno, amistad, tampoco es una amistad eh, súper, súper fuerte, pero sabemos que si algún día nos escribimos, pues podemos confiar en el mismo. Y una, una pregunta, ¿tú tienes. Hombre, esto es Para una entrevista siempre es importante tener feeling con, con la persona que entrevistas. De hecho, en, la, en las sucesivas entrevistas que yo he ido haciendo últimamente, eh, no podemos comparar la primera entrevista a Luis Garrido o a Borja Moreno que la segunda. O sea, ya la segunda era como. Ya habíamos hablado más tiempo, hablamos al terminar el primer directo ya habiendo soltado la tensión de es la primera vez y ya la siguiente, pues bueno, eh, ya incluso por WhatsApp y demás, por ejemplo con Borja Moreno, que hablo, hablo más que con, que con Luis, eh, pues hay un feeling, tenemos cosas en común, eh, al final pues, pues sí que es cierto que, que eso al final se transmite, ¿no? Y, y fijaros que los temas que estamos hablando ahí precisamente no son los más cordiales. Eh, si fuera otro tipo de entrevista para otro tipo de temas, sí que sería eh, incluso más divertido. Porque, por ejemplo, Borja Moreno es un tío súper enrollado, ¿no? Por poneros un ejemplo, eh, que le gusta hacer no sé, tiene muchos hobbies y demás, ¿no? Eh, que coincide conmigo. Y, y al final es verdad que a lo mejor algún día, o él me llama para, para charlar en su canal de, de, de chorradas, o yo lo llamo al mío para hablar de chorradas. Al final, también por entretenernos, ¿no? Es lo que os digo. Es bueno es bueno tener ese feeling previo para que la entrevista salga mejor no y que la persona confíe en ti porque sabes que no que no te va a hacer una pregunta traición ¿qué relación con con, con, con tus primos pero por parte del de rey es decir con Froilán y todo eso tiene relación o no pues eh, la tenía pero con Victoria por ejemplo pues tuve un problema que tampoco voy a comentar porque no es importante nada fue un roce y ya no hablo con ella fue un roce porque Sí, sí me acuerdo y lo voy a contar porque tampoco es tan... Nada, no es importante. Ella estaba saliendo con un torero. Con... No me acuerdo qué... Qué torero, pero... Se llamaba... No sé, bueno, da igual cómo se llama. Pero estaba saliendo bueno. con un torero. Y yo con ese torero... Bueno, es importante, es importante, ¿eh? Es importante porque estamos hablando de que Victoria Federica sí que es verdad que se le ha relacionado no, no solamente con uno, sino con varios. Eh, y no es lo mismo que sea uno que sea otro. Y, y si nos gustaría saber... Qué, qué lástima que a, que a Carla esto le dé exactamente igual, eh, 8.80, y no se acuerde, pero sería interesante saber qué torero, según lo que vaya a contar, claro. Pero hablaba, pero no, no por nada, sino pues porque me caía bien, porque el chaval pues, me caía bien y a veces hablaba. Y yo le puse en un comentario, me parece demasiado listo para ser torero. <risa> <risa> y, 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 claro, Victoria. <laughs> Victoria, ¿Eh? con lo que le gustan los toros, pues se cabrió un montón y me dejó de hablar. Y desde entonces ya no te hablo. Que le dijo eso, que es demasiado listo para ser torero. Y desde entonces ya no me hablo. Y con Floyd por nunca he tenido muy buena. No sé. Me parece una persona. A ver, eh, también, también aquí le doy parte de lógica. Aquí le doy parte de lógica a, a Victoria Federica. Fijaros que no, no le suelo dar la razón en muchas cosas, pero a ver, si ella está saliendo con un torero y viene una persona, insisto, sea familia, no sea familia, y te, y te planta en la cara. Oye, pues para ese torero me cae bien, no, no es tonto, es inteligente. Y tú dices, bueno, qué falta de respeto, qué falta de respeto es esta, ¿no? ¿no? No lo entiendo muy bien. Sí, sí, Tess, tenemos que hablar de Masterchef. Es verdad que tenía ahí cositas que me contó detrás de cámara que sería interesante sería interesante que Borja Moreno nos lo contara. Sí, que es verdad. Eh, él no llegó a estar en Masterchef, pero hizo unas pruebas y acabó un poco. Os digo lo que dijo públicamente, ¿vale? No puedo decir lo que me dijo por privado, ya lo desvelará él si, si él cree conveniente, pero sí que sería interesante traerlo otro día para, para comentar el. El tema de su participación en Masterchef, que, que bueno, no, no acabo muy contento. Eso sí, él lo dijo públicamente y lo puedo decir, pero, pero el motivo ya lo contará él el día que quiera, ya sea en su canal de Charán o, o él cuando quiera venir aquí. Es una demasiado inmadura. No. Pero bueno, ahora está en, en Abu y ahí con su abuelo. Ahora en principio sí. está tranquilo y bien. Sí. ¿Y, ¿Y tú con el Rey Emérito tienes contacto o no? Bueno, yo no creo que esté tan bien. Yo creo que en Abu Dhabi no nos enteramos de lo que hace Froilán. Yo creo que esa es la única diferencia. Pero que la sigue liando parda, hombre, claro. Lo único que pasa es que, que no trasciende. No trasciende. O sea, allí han dicho a la prensa todo lo que tenga que ver con el rey y con, su so y con su nieto. No vayáis a decir ni pío. Os corto el riego. Seguro. Seguro. Allí las cosas funcionan de otra manera, hijo. Allí las cosas funcionan de otra manera y. Ya habrán dicho, esta gente nos interesa tenerla aquí, son gente poderosa, son gente que nos dan prestigio aquí a Abu Dhabi y aquí los vamos a tener, como, como reyes, ¿no? <laughs> que son, eh, tanto al rey emérito como a su nieto, Froilán. Ya os digo yo, hombre, eh, ya os digo yo que, que eso es así. Eh, antes sí lo tenía, ahora ya no. ¿Pero desde que se fue? O, ¿O antes de que se vaya ya perdiste ese contacto? No, antes de que se fuese. O sea, de pequeña sí tenía contacto con él, pero luego ya cuando yo fui creciendo no ¿Y, y qué opinas que se haya ido cuéntame ¿qué, qué opinas tú que se haya ido en plan ¿qué o, o qué, qué opinas la familia o algo no, sin decir nombre sino ¿qué, qué, qué opináis el núcleo de porque se ha ido y si hay previsión de que venga España otra vez como como se está hablando sino, ¿qué, qué opináis o, o, o tu opinión no tengo ni idea de si va si a volver o no la verdad si no lo diría porque tampoco es un dato que tampoco es un dato muy raro o sea, si lo supiese diría sí va a venir porque o si vais a enterar de todas formas, pero no tengo ni idea de si va a venir o no. ¿Y qué, qué opinas? Es que se la está tratando como si fueran sus primos, pero realmente es la sobrina de la reina. Eh, o sea, realmente... Realmente Froilán y eso no tienen nada que ver, ¿no? No, ¿no? no le toca nada a Froilán. Es la sobrina de la reina. No es la hija de la reina. ¿Me explico? O sea, ella sí es prima, sí es prima de Leonor y de Sofía, pero de Froilán y compañía son los primos de su prima. ¿Me explico o no? no, pues que los actos tienen consecuencias y que cuando haces algo mal, pues, pues hay unas consecuencias. Y si su consecuencia fue irse, pues, pues ya está. ¿Es cierto que era un hombre con carácter? Sí. Si no, cuéntame alguna situación que has tenido con él, pero no falta que sea negativa, sino algo que, 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 que recuerdes que has tenido con él. Pues es que tampoco he tenido una relación muy, muy cercana con él y no tengo ninguna situación así mmm, para, como para contarla, es que no me acuerdo. Y, y tú, tú, por ejemplo, ¿has, tiene, ¿has tenido alguna ventaja por ser de la familia de la Casa Real? Si no, algo que digas, ostras, pues mira, me he yo creo que tema de discotecas de fiestas de restaurante, de, de ir a los sitios, que la reconozcan y decirle te invitamos, estas cositas, yo creo que sí, ¿no? Eso, eso sale casi sin querer, porque al final, el hecho de que te hagas una foto en un bar, en un restaurante, que la cuelguen allí, eh, y te paguen la comida a cambio de que tu foto esté allí, de, de que te pongan en el mural, ¿no? Eh, con la gente famosa, que eso lo hacen muchos bares en las capitales, eso es muy lógico, ¿no? Y ya luego las discotecas, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, al contrario, casi casi te tienen que pagar porque eres persona conocida, ¿no? Un buen viaje con mi familia, o yo qué sé, ¿alguna ventaja que tengas o no? Pues que yo sepa, ¿no? La verdad. No, no tengo ninguna ventaja especial. Pues, a ver, eh, sí que es verdad que, que hay ventajas y desventajas, pero como todo en la vida, no. Sí, sí, exacto. Es hijo de. Es hija de Dika, de la que falleció. Lo ha sea, comentado al principio del directo además. No tiene sus ventajas y sus del vídeo, perdón. Ventajas de tener la familia que la ha tocado. Ya está. No, no, está claro, sino cada uno tiene su, su vida y su, y su cosa, eso sí que sí que es cierto. Pero que es verdad que, que, sobre todo, yo quiero hacer hincapié, que no porque seas familia de la Casa Real eh, eres aquí la, la reina, ¿sabes? Sino que también tienes, tienes tus cosas y tus, y, tus, y tus movidas, ¿no? Familiares, sí. eso, es, eso es lógico. Pero que, y sobre todo el... el, el, el ¿Cómo se llama? Actualmente, ¿no? Ahora tú estás ahí en, en el tema del. Bueno, del, estás siendo actriz, vas a hacer, estás haciendo obras, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo, por ejemplo, te ha caído el boom este que está soltando el hijo de Bárbara Rey? ¿Cómo, ¿Cómo te ha caído a ti? Bueno, a, a ver si te informa de esto porque la chavala tiene 23 años y por ahora todo lo que está contestando no sabe nada. Y que lo veo lógico, ¿eh? No lo estoy diciendo como una crítica, que lo veo lógico. Pues no tengo ni idea. Yo no he visto de viernes, ¿no? Los viernes me voy por ahí de fiesta. ¿Bárbara Rey? Sí. ¿Cómo te ha caído? No sé ¿Quién es? <laughs> si es que os lo estoy diciendo. Si es que lo estoy diciendo. Eh, que si es que es normal. Si es que esta, esta chica tiene 23 años. ¿Pero quién es Bárbara Rey? Le dice. Es eh, que, no sé, tienen mucha confianza, pero, pero hay ciertas cosas que deberían haber, haber hablado previamente, incluso para que se informasen. En plan, oye, tráenos esto, infórmate sobre esto, pregúntale a, a tu familia esto, a ver si nos puede traer alguna cosita. No, porque al final es verdad que es una gran entrevista, pero que si Carla, por su juventud y por pasar de, de este tipo de temas, no trae la mitad de las cosas preparadas, al final queda un poco descafeinado, ¿no? Bueno, pero me imagino que, que sabrás todo lo que se está hablando de unas fotos con el rey emérito, unas, unas imágenes. Bárbara Rey es una que dice que es hija del rey, o, que, o me estoy equivocando. No, Bárbara, Bárbara Rey es, es la supuesta man. Claro, es que, es que hay tantas cosas sobre el rey que no sabe a qué se refiere. El rey emérito. Sí, sí, y él dice que es su hijo, no sé qué. No, 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 no. no el, a ver, Bárbara Rey es. Tú ¿Sabes quién es Bárbara Rey, ¿no? Sí. Vale. Ahora sí. Es supuestamente. Ha tenido una relación con el Rey Emérito hace muchos años. Sí, eso es supuestamente lo que dice ella, yo solo no lo sé. Claro, entonces, pero ahora está saliendo el hijo de Bárbara Rey contando todo porque se ve que él es el que hizo las fotos en su momento, el que hizo los vídeos en su momento, y todo. Entonces, todo está saltando por los aires ahora. Entonces, ¿tú, tú qué has escuchado de ese tema? Pues no he escuchado nada, la verdad. Sí, es que es lo que os digo, de verdad, que mmm, os hubiera preparado, le hubiera dicho, mira, pregunta esto, lo otro ha salido esta información. O sea, lo que está haciendo ahora lo hubiera hecho por privado. En plan, oye, pregunta esto, a ver si te puedes informar para traernos lo fresquito. Mira, ha pasado esto, Algunas unas fotos del rey y el hijo. Ángel Cristo está saliendo en televisión, un programa que se llama De Viernes, y está intentándolo eh, filtrar todo y tal y cual. Eh, infórmate en tu familia, a ver si puedes sacar alguna información. Y en la entrevistita te pregunto. No que al final es verdad que si te dice a Casito que no, se, no sabe, a todo lo gordo, no sabe. Pero que me lo creo que no lo sepa. Que es una chavala que no le importa eso trespito, porque no va con ella, primer punto. Y segundo punto, porque tiene 23 años, que es una niña, o sea que es que le da igual. Pero que tú sí que sabías que se, se hablaba de, de esa supuesta relación que tuvo, ¿no? Sí, pero te va a responder, pues igual que lo sabes tú. Sí, eso sí, pero porque porque se hablaban las noticias, ¿no? Claro, Por... <laughs> no, pues igual que lo sabes tú, porque se habla en las noticias. Otra cosa, o sea, yo no tengo ni idea de si tuvieron una relación ni me importa, la verdad. Es que no le importa. ¿Y lo ¿tú, ¿Te han ofrecido alguna vez ir a un reality? Sí. ¿Irías? Súper bien. No, no, no porque sé que va a ser el programa basado en preguntas sobre mi familia y no me apetece. Claro. claro. Muy bien. Entonces, yo creo que eh, ahora ya entramos ya al tema personal tuyo. Eh, gracias por haber contestado todo lo que te he ido preguntando. La verdad es que te lo, te lo agradezco. Entonces, tú ahora mismo estás ya eh, preparándote para actriz. Bueno, que has debutado como actriz, ¿no? Sino, era, era un sueño, realmente era un sueño de, de tu madre, ¿no? Que fueras actriz. Mm, no. Era un sueño mío, más que de mi madre. Bueno, yo estaba leyendo que, que tu madre siempre soñaba que, que, que su hija fuera, fuera actriz. O eso es lo que pone en las noticias. Por eso te pregunto. Pues es que no lo sé si lo soñaba o no, la verdad. No sé. O sea, la, la había dado un palo, pero, pero le he dicho, no, no, es que yo es que he leído esto. Sí que sé que quería que fuese artista, pero no sé si quería que fuese actriz o si quería que que... que que siguiese sus pasos o no sé. Es que eso ya, no lo sé. Es que no sé cuándo, cuándo fue, hace cuántos años que falleció su madre, no sé si era muy pequeña, ¿no? Y cómo... Yo sé que tú... Has... Hace por lo menos 10, 12 años, pregunto. Que tú has estado en, en la obra de Rafael Amargo, ¿no? Y ahora sabemos la, la situación que tiene, incluso esta semana ya le han rechazado la salida de prisión, sino por, por, por riesgo de fuga, ¿no? ¿Cómo, cómo en, en vuestro grupo, de, 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 en el teatro, cómo ha caído esa, esa noticia? A ver, pues eh, mi grupo no lo sé porque tampoco hablo mucho con ellos, solo hablamos cuando tenemos obras. Pero yo, por lo menos, mmm, la verdad que me disgustó bastante porque Rafa no es una persona que digas ser peligrosa o además mmm, intenta ayudar a todo el mundo, es muy bueno con todo el mundo. Mmm, no me parece una persona como dicen en los en los medios ahora mismo que es el capo de un no sé qué. No, le están pintando como que fuese un Pablo Escobar. Y no es para nada Pablo Escobar, que puede ser que haya trapicheado eso, ni lo sé, ni me importa, ni, ni nada, pero que no es tan malo como le pintan en las revistas. Que le está preguntando por cosas hace muchos años, le está preguntando por cosas de, de, de... cosas que no le interesan, de la Casa Real, entonces se junta el hambre con las ganas de comer y no le está contestando casi nada de lo interesante. Pero es lógico, la, la chavala, pues joven, no la interesa ese mundo. Y hasta y está. que está aprovechando el apellido, bueno, sí eso es verdad, evidentemente yo creo que todos lo haríamos, ¿no? A ver, esto ya, es, esto ya es tema judicial, ahí tampoco nos podemos meter nadie, sino ellos saben lo que están investigando, pero que realmente es verdad que yo he hablado con muchas personas y la visión que tienen de él es completamente distinta. Vale, vale, era muy chica entonces, uf, 16 años y te tiene ahora 23, era muy chica, si la ha dicho al principio, ella... Ni siquiera fue el entierro porque porque era muy pequeña y decidieron la familia que no era lógico que fuera, ¿no? En este tipo de circunstancias, siendo tan pequeña, normalmente no va. Suelen ir los niños de 12, 13 en adelante. Eh, y, y según como esté, según como, como esté, según el parentesco. Si es un padre o una madre, uff, también es complicado, ¿eh? tiene que ser más tarde. En fin. Complido. Claro, que estaba pintando, sino que es una persona amable, por ejemplo, a ti, él, él fue el que te, él que te ayudó a dar el paso, ¿verdad? Sí. Es mi padrino teatral, sí. Claro, por eso, por eso me refiero, que, que él sí que ayuda a mucha gente, sobre todo a la hora de debutar, decir, oye, pues te di la oportunidad. Y Carla, ¿cómo, ¿cómo fue tu primera vez que te subiste al escenario, pero con público? Si no, 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 en, no, en, no en practicando antes de la obra, no, no, en público, ¿cómo fue esa sensación en tu cuerpo? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Pues me gustó mucho, la verdad, es como que te quedas... O sea, llega un momento en el que estás tan metido en el personaje que ni siquiera ves al público, y es como si estuvieses en una burbuja. Claro, porque tú, tú eres una persona muy tímida. Bueno, aquí ya se está metiendo un poco en el plano personal, habla de ella, ya no. O sea, yo no sé las seis bombas que dicen aquí. Sinceramente, no sé a qué seis bombas se refiere. Yo de verdad, quitando el José Antonio Avilé, que tampoco es una bomba, eh, no sé dónde están las seis bombas realmente. No sé, habla de la relación con sus tías Leticia y Telma. Bueno, tampoco ha dicho nada del otro mundo sobre ese tema. El motivo del distanciamiento de Carla Vigo con sus primas Leonor y Sofía. Eh, claro, porque una está en Gales y la otra eh, en, en el ejército, ¿no? O algo así, o en el... Es que es normal, está listada, ¿no? Eh, es normal, ¿no? Eh, Carla Vigo revela que no ha recibido ayuda de su familia. Bueno, ha dicho las dos cosas. Eh, y de hecho ella no la ha pedido nunca. Me he sentido traicionada por personas que quería que eran amigos, pero a, se ha referido a gente de la tele y demás, no gente de la familia. Eh, Carla Vigo reacciona a los comentarios de Jaime del Burgo. No tenía ni idea. Que dice que, era muy, que, a, que le ha parecido muy inmaduro el tema de los eh, de los tweets, que luego ha borrado. Eh, lo único que ha dicho es que al entrar en Sarzuela, que tampoco es nada del otro mundo, yo no he visto nada que te piden el DNI y al entrar te dan un cartelito, me imagino que te, da, te darán eh, un colgante para que todo el que trabaja adentro sepa si vienes como político, si vienes como familiar, si vienes como eh, que vas a arreglar una tubería, entonces para distinguirte eh, el servicio, para que el servicio te distinga, ya sea para servirte un café, eh, para, para recogerte eh, con el coche y llevarte a algún sitio. Eh, entonces es para distinguirte si te ve si te ve un jardinero, ¿no? Y te saluda y que sepas quién eres, ¿no? Eh, digamos que es la forma de identificar, ¿no? Pero es que no he visto nada, ¿no? Eh, Carla Vigo habla del motivo por el que Victoria Federica, bueno, ha sido una chorrada, ¿no? Se enfadó por una chorrada que le dijo. Tampoco es nada del otro mundo. Eh, que le dijo que si los toreros es el primer torero que conoce que era, que era eh, inteligente. Eh, entiendo que Victoria Federica, eh, al ser su novio, pues le, le mosqueó ese comentario y desde entonces se dejan de hablar, pero es que no son ni primas. O sea, la trata como una prima, pero eh, son las primas de sus primas. O sea, que es que no le tocan nada. Eh, te, técnicamente no le tocan nada, ¿no? Bueno, pues nada, eh, nada, te veo que estás entrando ahora. Gracias por venir. Eh, nada, nos vamos ya nosotros a Info Influencers, ¿vale? Si veo que hay alguna noticia, la, la comentamos ligerito, ¿vale? Así que nada.